Bueno, el maíz lacio es otro producto alternativo, un producto frente a las fibras de papa. El maíz amilacio, tanto en sus formas como grano seco, para cancha o choclo, o bajo la forma maíz morado, tiene muchas posibilidades tanto en el mercado interno como en el mercado externo, ya que sus exportaciones se han incrementado sosteniblemente, pasando 10 millones a 30 millones actualmente. Otra característica de este producto es el incremento del consumo per cápita que ha mostrado principalmente el maíz choclo. En los últimos 15 años se ha incrementado de 6.8 kilos por persona año a casi 2 kilos persona año. Y esto debido a la tendencia de alimentación saludable de la alimentación natural y por todos los beneficios que genera el consumo de un producto que tiene alto contenido de fibra. También los mercados internos muestran considerable crecimiento en los precios internos de este producto, ¿no? Y una ventaja adicional es en el caso del grano seco, su capacidad de almacenamiento, que puede permitir guardarlo hasta encontrar mejores precios en el mercado interno. Otro de los productos importantes dentro del maíz amilacio es el maíz morado. El maíz morado tiene bastantes posibilidades para la generación de valor agregado en torno al contenido de angenina, que es un antioxidante muy, muy poderoso y que está demostrado que tiene muchas propiedades, características nutracéuticas, sobre todo para la salud. Entonces aquí mostramos algunas imágenes del valor agregado de cadena, por ejemplo, el choclo precocido congelado, que es la más común se exporta a los mercados. Y también tenemos hojuelas de maíz morado y el producto también es exclusivo para el mercado externo y lo que está proponiendo es generar también mercado interno para este tipo de productos, ¿no? Otra característica, como les decía, era el elemento en el precio pagado en chacra. En el caso del maíz seco, pasó de un sol 20 en el año 2007 a 2.80 soles por kilo en el año 2019. Es una característica que no cambia en el transcurso de los tiempos y se mantiene constante este crecimiento, ¿no? Y la otra característica, como les decía, es el valor agregado de este producto. En las imágenes ustedes pueden ver el maíz tipo japonés, en este caso de Cusco, que también está destinado es destinado a la exportación, con la característica y la diferenciación que es un orgánico y también se ha comercializado en el mercado interno con buenos precios, ¿no? En el caso del maíz choclo, también muestra la misma característica respecto a los precios pagados en chacra. Es un producto que siempre mantiene un crecimiento durante los últimos años. Se ha incrementado de haberse pagado en chacra 50 centavos en el 2007. Ahorita está por encima de sol 15 el precio promedio nacional pagado en chacra para el maíz choclo al año 2019. Y también acá evidencia la versatilidad que tiene el producto y las diversas formas de presentación que tenemos para el mercado, que es desgranado, en trozo, precocido, congelado, también en empaques individuales, ya al vacío. Tenemos las harinas, las pastas para hacer tamales y también procesamiento para galletas. Otro tema importante es el tema del maíz morado, que últimamente también el mercado está demandando productos como el panetón de morado, las harinas para las mazamorras de quinoa, maíz morado, el tema de los filtrantes del maíz morado, y esto porque por el alto contenido de endosina que tiene el maíz morado como producto único de nuestra biodiversidad. Entonces también tenemos acá opciones que les presentamos a ustedes en torno a la siembra de papa.